Como ya he dicho en anteriores vídeos, quienes controlan realmente el planeta, que son un grupo de entidades de varios tipos, siendo las deidades Arconte quienes están por encima de la pirámide de poder, de lo que yo llamo la corporación, cuando ven que hay un peligro de fuga masiva de almas y de esclavos, poniendo en peligro el negocio de alimento energético, crean los llamados reseteos planetarios. Estos reseteos son realizados mediante tecnología que poseen, disfrazándolos de desastres naturales. Borran la historia antigua y crean una nueva, la que más les interese para que los seres que habitamos la granja prisión no sepamos totalmente cuál es la realidad de todo lo acontecido en el pasado. Después de estos reseteos vuelven a repoblar los planetas con cepas modificadas de seres vivos que habitan en ellos, o colocan nuevos seres híbridos a partir de lo que había anteriormente, seres que sean más manipulables y más ignorantes que los anteriores, más débiles, menos longevos, ya que saben que contra más vivan los seres con alma, más posibilidades hay de que despierten y sepan lo que ocurre realmente en el planeta y liberen además a quienes les rodean. Es el peligro de quienes tienen alma para ellos. Una vez despiertos y activados, expanden la información y quienes les rodean también despiertan a esta realidad. Dichos reseteos pueden hacerlos también en zonas o países del planeta para borrar sucesos que despertarían a la humanidad y eliminar avances tecnológicos y a los rebeldes que deseen ayudar a grupos de humanos. Es lo que parece que ocurrió en Tartaria, que fue un nombre utilizado desde la Edad Media hasta el siglo XX para designar la gran extensión de Asia septentrional y central que se extiende desde el mar Caspio y las montañas Urales hasta el Océano Pacífico, asentada en su mayor parte por los pueblos turcomongoles después de la invasión mongola y las subsiguientes migraciones turcas. Tartaria no era un gran territorio, era un país. Hay cosas muy extrañas que se relacionan con ese país que era Tartaria. En 1961, el arqueólogo Nicolae Blasa, en Tartaria, localidad situada a 30 kilómetros aproximadamente de Alba Iulia, desenterró tres tablillas con 26 símbolos junto con un brazalete y varios restos de huesos humanos. Dos de las tablas son rectangulares y la tercera es circular, y tienen un tipo de escritura cuneiforme llamada vinca, similar a la sumeria. Lo extraño es que, según lo que nos dicen los arqueólogos, 5.000 años más antigua que la sumeria. Aunque yo creo que todo esto es mucho más antiguo, y nos mienten con las fechas, siempre lo hacen. El texto de una de las tablillas se refiere a seis antiguos tótems que coinciden con un manuscrito de la ciudad sumeria de Djendet, Nastra. Si se lee en el sentido de las agujas del reloj, el siguiente texto protosumerio puede ser descifrado así, que significa lo siguiente: 40 años de sentencia para los labios del dios Sahue, el más viejo después del ritual que fue quemado. Este es el décimo. El dios Sahue es el equivalente al dios Usmu, conocido en la cultura sumeria como dios mensajero, que era reconocido por poseer dos caras. Era mensajero y ministro o visir del dios Enki. La creencia general es que estos escritos no pudieron simplemente emerger de la nada, sino que solo podrían haberse desarrollado en el interior de una cultura próspera y extensa. Pero no solo los glifos incrustados en las tablillas se parecen mucho a los textos sumerios, sino que también están dispuestos en la misma sucesión, lo que significa que una coincidencia entre los símbolos puede ser plausible, pero que posean la misma disposición o sucesión supera esa coincidencia. Una serie de observaciones arqueológicas también apuntan hacia una similitud entre las creencias religiosas de la zona de Tartaria y la de Djendet Nasra. La interpretación de la tablilla redonda indica que contiene información breve sobre el sacrificio ritual de un sacerdote. Estos hallazgos más antiguos que los sumerios parecen demostrar que había una cultura avanzada en la zona de los Balcanes. Justamente en esa zona es donde encontraron las pirámides de Bosnia. Hicieron datación de un material orgánico encontrado en la pirámide del Sol de Bosnia, que fue analizado por científicos italianos y situó la antigüedad de la pirámide de Visoko en unos 25.000 años atrás en el tiempo.
Teniendo en cuenta que según la ciencia convencional del sistema controlador y que nos ocultan todo, las primeras civilizaciones sumerias datan de entre 5.000 a 7.000 años de antigüedad. Es sorprendente porque tendríamos que reescribir de nuevo todo el libro de la historia de las civilizaciones antiguas. Pues si las pirámides de Bosnia fueron construidas hace 25.000 años, quiere decir que existió una gran civilización muy avanzada que fue hecha desaparecer. Pero con el paso de los años, los supervivientes de dicha civilización volvieron a salir a la superficie y comenzaron a realizar construcciones y a utilizar tecnología de energía libre, según parecen apuntar ciertos hallazgos que han catalogado de oparts, objetos fuera del tiempo, como serían las bombillas de Egipto, incluso calaveras de cristal, pirámides y otras construcciones que después la corporación, tras los reseteos mundiales, aprovecharían para sus objetivos y propósitos. Se pueden ver construcciones antiguas gigantescas en todo el planeta y muy complicadas de igualar hoy en día, que todo apunta a que han sido construidas con una tecnología muy evolucionada, como son templos, edificios, pirámides, etc. Ese legado de tecnología basada en la energía libre, energía del éter, lo estaría sacando a la luz el gran Nikola Tesla, que fue eliminado por la élite controladora para ocultar dicha tecnología a la humanidad actual. Toda esta tecnología se nos oculta para evitar que seamos libres. Imaginaos que comenzamos a utilizar la energía gratuita del éter, que comenzamos a construir vehículos basados en energía libre y de antigravedad. Seríamos capaces de liberarnos de la esclavitud, salir del planeta y ver qué hay realmente ahí fuera. Como he dicho en varias ocasiones, eso no les interesa a la corporación, ya que escaparíamos y se les acabaría el negocio. Estamos siendo esclavizados además mediante los impuestos de la tecnología limitada que nos venden. Tecnología basada en la electricidad, el petróleo, etc. Y nos colocan la energía basada en el éter, la energía libre, como algo imposible. Pero, como ocurre con toda la información que sale nueva y que destapa los planes y movimientos de los controladores, salen agentes pagados que se dedican a ensuciar todos estos temas y a colocar información que no es real o exagerada, además de cambiar la línea de tiempo en la cual estamos, construir un pasado que no es el real. Por ejemplo, dicen que el diluvio universal ocurrió realmente hace unos 2000 años, algo más actual de lo que se dice. Cosa incomprensible, ya que se ha datado por erosión en antiguas construcciones un gran diluvio ocurrido hace más de 12.000 años, así como textos antiguos de varias culturas. También se ha dicho que Nikola Tesla puede que no haya existido realmente y sea una invención. Esto también es una exageración, ya que hay pruebas de su existencia, grabaciones, fotografías, registros, patentes de sus inventos, gente que lo conoció personalmente, etc. Es la jugada, como he dicho, de los controladores. Cuando algo real sale a la luz, comienzan a esparcir en la red información falsa para quitarle fuerza a la verdadera y dejarla como algo ficticio y de locos. Thank you.